Hola, Furofanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos. Estos son simplemente los resúmenes del encuentro. Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver el único tanto del partido marcado por Caicedo para el conjunto local, que ganó de muy buena manera, ganó 1-0 Independiente del Valle, ganó 1-0 contra Guaraní, y yo creo que fue, podríamos decir, muy corta el resultado, demasiado corto diría yo, porque realmente se mereció ganar el conjunto ecuatoriano, pero por varios goles de diferencia, no por tan pocos. No pudo extender su ventaja, pero ganó 1-0, 1-0. La figura fue claramente, para mi gusto, el arquero, ¿sí? El arquero fue la figura. No fue la figura Angulo, sino que para mí fue el arquero, porque se tapó absolutamente todo se tapó el portero, y el resultado podría haber sido mucho más amplio, ¿verdad? Pero finalmente parece que se quedó corto el conjunto local, que jugó muy pero muy bien, sin tener una gran actuación de su 10, del mediocampista ofensivo, del enganche. Pero con los Angulo arriba lo volvieron loco, ¿no? Los volvieron loco. Así que vamos a repasar las formaciones. Independiente del Valle fue con Ascona, Núñez, Mina, Caicedo, el autor del gol, Cuero, Risotto, Orejuela, buen mediocampista, maneja bien el balón. Julio Angulo, muy buen jugador. Cabezas, Sornosa y José Angulo. Mientras que Guaraní formó con Aguilar, Filippini, Patiño, Julio César Cáceres, Aranda, Palau, mediocampista central, Alex Cáceres, que se comió un gol cuando iba a 0-0 el partido, increíble, Juan Aguilar, Mendoza, Camacho y López. Creo que el Rorro López, creo que le había puesto el pase el jugador Camacho, y elude al arquero Alex Cáceres, pero se abre demasiado, y encima cuando tiene que utilizar el pie de apoyo a firmarse, medio que tropezó y se terminó cayendo, definió cualquier lado. Y después, más tarde, vino justo el tanto, ¿no? El tanto, después el tiro libre, la chilena que le erraban, y le quemó el arco jugador Caicedo para marcar el único tanto del partido. Una victoria que fue muy merecida para el local. Yo creo que tendría que haber hecho mínimo 2 o 3 goles más. Dos o tres goles más. Sí, así lo voy a decir, ¿eh? Porque realmente jugó muy, pero muy bien. Tiene jugadores en vocación ofensiva bastante buenos. Lo que sí, atrás defensivamente le cuesta, no nos dimos cuenta tanto, o no fue tan evidente, porque le cuesta generar fútbol a Guaraní. A mí me sorprende cómo, por ejemplo, Darío Campo estaba en el banco, siendo un jugador que se puede adaptar perfectamente al planteo y que le puede dar una mano a Camacho para armar el juego, ¿no? Pero bueno, esto lo decidió el técnico. Nosotros nos vamos a encontrar más tarde. Suscríbanse al canal, pónganme gusta, comenten y compartan. Abrazo de gol. ¡Chau!